El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Saludamos a todos los que sintonizan esta Eucaristía Digital por los diferentes medios de comunicación, en los diferentes canales donde es transmitida y también a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta Eucaristía. En ella oramos de manera muy especial por todos los que cumplen años. De manera especial oramos por Bernarda Lucía en su cumpleaños y también por las intenciones de los sacerdotes Alexander Giraldo, Jaime Holguín Diosa y Héctor Alonso Giraldo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que se ha transfigurado por nosotros y para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar más dignamente esta Santa Eucaristía, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Alabemos y glorifiquemos al Señor en esta fiesta de la transfiguración de nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos,
Concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve y su cabellera como lana limpísima. Su trono eran llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones, lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido. Escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Celebra la Iglesia en este día la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Es lo que conmemoramos cada vez que rezamos el cuarto misterio luminoso. Y la transfiguración nos habla de cambio, de transformación,
que lo hace principalmente la gracia de Dios. Lo contrario lo hace el pecado. El pecado nos desfigura. El pecado no transfigura, más bien desfigura. Por lo tanto, la gracia de Dios nos transfigura, pero el pecado nos desfigura. Quiero ilustrar esto que les digo con un ejemplo de la vida real. Ustedes seguramente han escuchado hablar del famosísimo pintor Leonardo da Vinci, que no solamente era pintor, él era también arquitecto, artista, científico, entre otras profesiones. Estamos hablando de 500 años atrás. Como les decía, Leonardo da Vinci también fue pintor y pintó quizás uno de los cuadros más famosos que existe en la humanidad, La Última Cena. Y se demoró muchísimos años en pintar esta gran obra. Ahora bien, en aquella época se acostumbraba a tener modelos reales para las obras, es decir, personas que hacían de modelos y los pintores entonces iban pintando según el modelo que tenían enfrente. Cuentan que para pintar La Última Cena, Leonardo da Vinci buscó el primer modelo, y el primer modelo era que hiciera las veces de nuestro Señor Jesucristo, el primer modelo. Entonces, ¿qué quería Leonardo? Una persona de rostro bondadoso, tierno, varonil, que transmitiera paz, dulzura, tranquilidad. Entonces hizo una especie de casting donde convocó a una cantidad de jóvenes y al final escoge un chico de aproximadamente 19 años. Pues muy bien, este joven posa para Leonardo da Vinci y pinta la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer rostro que pintó en La Última Cena. Luego fue convocando otros jóvenes que hicieron de modelo para el resto de los apóstoles, pero le faltaba un apóstol por pintar. Le faltaba nada menos y nada más que a Judas Iscariote. Y no encontraba un modelo ideal para pintar a Judas. No lo encontraba como él lo quería, porque él necesitaba una persona con un rostro agrio, rudo, que expresara la maldad de Judas, pero no lo encontraba. Hasta que alguien le dice: Leonardo, Leonardo, hay un hombre que está en la cárcel de Roma que es el hombre que usted necesita. Ese hombre es un tremendo asesino. Su rostro expresa mucha maldad. Ese es el que usted necesita para que haga las veces de Judas Iscariote. Leonardo, que era bien reconocido también en su época, entonces movió, digámoslo así, algunas influencias para que le permitieran pintar a este hombre como modelo de Judas. Van, lo busca, hablan con él y dice: sí, no tengo problema. Le muestran la persona y dice Leonardo: este es el hombre que necesito, este es el hombre que va a hacer las veces de Judas. Pues bien, así pasó. Con las influencias le permitieron que este hombre posara para Leonardo. Lo pintó. Cuando Leonardo terminó de pintar a este hombre, entonces este hombre se puso en pie y moduló, abrió la boca y le dice: Leonardo, Leonardo, ¿no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? Leonardo lo dice: no, te vi en la cárcel, pero yo no me acuerdo de ti. Dice:
Claro, Leonardo, yo ya estuve aquí antes. Yo ya posé para ti en otro momento, hace un tiempo atrás. Leonardo asustado, pero ¿cómo? ¿En qué momento estuviste? Me dice, sí, yo estuve aquí. Soy la misma persona que hizo las veces de Jesús. ¿No te acuerdas de mí? Unos años después, este hombre que había sido el modelo de Jesús, que había sido el modelo de bondad, ahora era modelo de todo lo contrario, modelo de maldad, de perversión y degeneración. ¿Qué había pasado? Que el pecado lo había desfigurado. Hermanos, el pecado desfigura y la gracia de Dios transfigura. Transfigura. Lo vemos a diario. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes que apenas hace unos años aparecían vestiditos de blanco, con sus manitas puestas en oración, en una fotografía de primera comunión, y ahora probando droga, tomando alcohol, llegando tarde en la noche, haciendo sufrir a sus familias, rezongando porque les piden un favor o un servicio, viviendo alejados de Dios y con pensamientos muy oscuros en su mente. ¿Qué pasó? Se desfiguraron. El pecado los desfiguró. ¿Cuántos adolescentes de hoy desfigurados, entregando sus cuerpecitos, templos del Espíritu Santo, entregando su inocencia y su decencia a cualquiera y con cualquiera, no sabiendo vivir, y ya con asco y con repulsión de la misma existencia? ¿Qué pasó? Se desfiguraron. El pecado los desfiguró. ¿Cuántas personas han decidido vivir desfigurados por sus rencores, desfigurados por sus odios, desfigurados por sus resentimientos? No, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. No te dejes vencer por el odio y por el resentimiento, que lo único que hacen es desfigurar. El rencor desfigura, pero el perdón transfigura. También los malos amores desfiguran, no transfiguran. ¿Cuántas niñas, cuántos niños, cuántos jovencitos, cuántas personas le abren su corazón a un amor que los destruye por dentro? Un mal amor. Un amor que no fue verdadero, un amor que pintó pajaritos en el aire, que decía, yo nunca te fallaré, y falló. Que decía, yo nunca te engañaré, y engañó. Que decía, yo siempre estaré contigo, y no siempre estuvo contigo. Esos amores de mentira, esos amores falsos, esos amores embusteros, esos amores que hacen tanto daño, esos amores que hacen tanto estrago en el alma. Hagan la cuenta de cuántas lágrimas les debe la gente a los malos amores, a los amores impostores, a los amores embaucadores y mentirosos, a los amores que vienen a desfigurar y a no transformar, a los amores que no son el amor de Dios. ¿Cuántos rostros de niños y de niñas inocentes, de alguien que después se les bebió la juventud, que les devoró su inocencia, que le destruyó su alegría, y lo que dejó simplemente fueron lágrimas en el rostro, lágrimas y malos recuerdos de las cosas que a uno como sacerdote le duele mucho, sobre todo cuando uno trabaja con jóvenes? Es cuando uno compara a la chica de 14, 15, 16 años que uno conoce y la ve después de 6,
8 o un año de noviazgo. ¡Qué rostro tan desfigurado! ¡Qué surcos tan profundos de lágrimas ya hay en sus ojitos! Ya sabe lo que es que a uno le fallen. Ya sabe lo que es que todo empiece con promesas hermosas que no se cumplen. Ya sabe lo que es que a uno lo utilicen. Ya sabe lo que es que uno importe simplemente por su belleza física y no por su alma, por su corazón, por lo que hay adentro de su ser. Y lo aprenden en apenas unos meses. En apenas unos meses, un mal novio se bebe y le arruina la juventud a una niña, la desfigura. En apenas unos meses son capaces de marchitar un alma. Y en apenas unos meses hay muchos novios que transforman a una niña inmaculada y pura en cualquier mujer que ni siquiera cobra por sus servicios. Y niña, tú que estás detrás de esa pantalla, te pregunto, ¿tienes novio? ¿Tienes novio? Pregúntate qué ha hecho tu novio contigo. Y si te ha hecho más pura, más recta, más linda, más santa, más inmaculada, más parecida a la Santísima Virgen María, entonces tienes un buen novio. Si no, salga corriendo, mijita, y busca un hombre que merezca el nombre de hombre. Un hombre de verdad, un hombre que te edifique, un hombre que te transfigure y te lleve a Dios. Un hombre que sea un verdadero hombre y no uno que venga a robar, a saquear, a hacer estragos, a desfigurar. Porque es que esa no es la vida que Dios quiere para ti, ni para nadie. Dios quiere transfigurarte por medio de su gracia. Transfigurar significa cambiar, transformar. Es decir, dejarnos transformar por el Señor, dejarnos cambiar por Él. Ahora, ustedes me preguntarán, Padre, ¿y cómo hacer para vivir transfigurados? Hay varias maneras de vivir transfigurados. Una de ellas, buscando la confesión. La confesión. Cuando uno confiesa sus pecados al sacerdote y recibe la absolución, uno se transfigura, uno se transforma, uno siente un gozo, una dicha en el alma, siente que se quitó un peso de encima. Tu rostro está transfigurado. La confesión cambia vidas. Transforma vidas, transfigura vidas. Te pregunto, ¿cuánto hace que no te confiesas? ¿Cuánto haces que no buscas el sacramento de la misericordia? Unido a la confesión está la comunión. Recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la Eucaristía. Alimentarte de Cristo. Comulgar, transforma. Transfigura, hace que uno resplandezca incluso en su rostro. Como también orar transfigura, leer, meditar, orar la palabra de Dios transfigura. Estar delante del Santísimo Sacramento, estar delante del Sagrario transfigura, son de los momentos más deliciosos que uno puede vivir en esta tierra. Como también transfigura vivir muy bien un retiro espiritual. Consagrarte a Jesús por medio de la Santísima Virgen María transfigura. En otras palabras, solo Dios transforma, solo Dios cambia, solo Dios transfigura. Por lo tanto, es decisión nuestra dejarnos transfigurar por el Señor o dejarnos desfigurar por el pecado. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también
el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te pedimos, Señor, de la paz a nuestro mundo, el valor y la fe de creer en tu evangelio. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y con los resplandores de su luz, límpianos de toda mancha de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro, para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, el mismo Jesús que se transfiguró en el monte Tabor está aquí presente en el altar. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, con mi obispo Fidel León, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Majestad por mí. Oremos. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de aquel
cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, a ella que nos ha presentado a su Hijo resplandeciente, ella que nos ha dado a su Hijo para que nosotros vivamos transfigurados por su gracia. Jesús, al subir al monte Tabor, dice el Evangelio, sus vestidos se tornaron blancos, blancos. Allí Jesús se presentó con toda su divinidad y estaba presente Pedro, Santiago y Juan. Y sus vestidos eran blancos. Se presentó como Dios en todo su esplendor. Pero unos días después, en otro lugar, Jesús se lleva también a Pedro, Santiago y Juan al huerto de Getsemaní. Y allí se presenta en toda su humanidad. Miedo, sufrimiento, incluso sus vestidos se tiñeron de la sangre que brotaba de su cuerpo. Y allí los apóstoles se durmieron. En el Tabor estaban felices. Al ver la gloria de Dios estaban felices. Pero en el momento de su gran dolor se durmieron. Sangre y vestido blanco, como en la Eucaristía. La hostia blanca, como en la transfiguración. Y el cáliz rojo, como en el huerto de Getsemaní. Y nuestra Madre, Madre de Jesús, Madre de Dios, Madre del mismo Dios hecho hombre, esa hostia blanca recuerda también la leche materna que ella le dio. A nuestra Madre hoy la saludamos y pedimos que siempre interceda por nosotros para que en los momentos de Tabor, de alegría que viviremos, entonces demos gracias a Dios, y en los momentos de Getsemaní, que también van a aparecer en nuestra vida, demos gracias a Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Por la mañana cuando te levantes, acuérdate de persignarte por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos líbranos, Señor. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.